quién es el autor o es de dominio público? ¿Cómo está el asunto de esta música? Este tema lo graba un trío que, bueno, cuando yo era pequeñito lo escuchaba mucho, que ponía mi papá. Se llama Trío Alegría Hidalguense, es un trío ahí del pueblo. Sí. Que grabó sus cassettes en aquellos, y nosotros los seguimos conservando ahorita. Bueno, decíamos que este programa es en bilingüe, es para promover los idiomas mexicanos que hay todavía, pasadito de 60, 68 por ahí decían. Probablemente haya más, pero como no se saben hacer la estadística, pues no existe. Pero, ¿saben hablar la lengua náhuatl? Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, me echo un tlapalubado, chito guampo, yo hago de tlaquilia, de techita, mané, de tunali. A ver, ¿qué dijiste? Mis amigos, con mucho gusto, mucha alegría, somos el trío Son de Café, aquí para agradarles la tarde y la noche. Bien, pues ahí está otro de los idiomas que hay en este país. Somos afortunados los que lo hablamos, ¿eh? Sumamente afortunados. Y fíjate que, Olivia, que este solamente es vivencial, no se aprende, no sé si lo... habría que invitar a alguien que aprendió aquí en la aula o en un taller, no sé, en la ciudad, a ver qué tanto. Pero fíjate, no le enseñan el tonito, porque es como cantadito, no le enseñan la cosmovisión, o sea, nomás habla, pero no sabe por qué, o sea, tiene un fondo las palabras. Nosotros, por ejemplo, cuando un guarache lo usamos, no sé, por 2 años, y ya ven que aquí en la ciudad agarran los dineros y hasta el carro de la basura va a dar rapidísimo. Nosotros no, todavía lo colgamos ahí en el cerco de la casa o en la pared del adobe, como sea, ahí todavía lo colgamos un ratito o en alguna percha que haya por ahí, porque nos cargó durante 2 años aproximadamente, se dice, o menos, pero adquiere un alma como con nosotros. Entonces no lo debemos tirar, porque pues un buen servicio y un mal pago, dice, ¿no? Sí, definitiva, es otra la forma de pensar. Eso no se le enseñan, sí. Por eso la importancia de conocer el entorno de los pueblos indígenas, sus costumbres, sus tradiciones, pero como bien lo dices, el mundo que los envuelve. Sí. No es lo mismo pasar y decir buen día, que aquí la gente no se saluda así, porque te dicen buenos días, y eso puede contemplarse para todo el año, para toda la vida. Buen día, a que te pregunten, como lo hacen en Chiapas y no sé qué, en sí, otros lugares, ¿cómo está tu corazón o cómo amaneció tu corazón? Por ejemplo, en la lengua mixteca decimos el saludo. El saludo no es prácticamente así, tal cual, es como de preguntar, ¿qué tal tu suerte hoy? Así como el macuali tonali, sí, sí, sí. O sencacuali. Entonces, como que diciendo, ¡qué óvole!, ¿no? En lugar de decir buenos días, decía, ¿qué tal tu suerte hoy? O ¿cómo va tu nata o kunyani? Así, ¿qué tal suerte tienes hoy? Pero se refiere al más profundo de su ser, sí, en la cosmovisión. Es el equivalente para nosotros el saludo, pero significa también que cómo le ha ido, cómo ha estado, o qué tan bien se está portando su día hasta ese momento. Ese no se lo enseñan aquí, entonces a ver quién viene un día de estos, que se apunte y nos echamos una ronda de plática. Claro, la crítica será sana o no sé, porque no es lo mismo uno que lo aprende de origen, de niño, que uno que lo aprende en una aula. Entonces, sí. Tlazocamati Abel, Tlazocamati Alfonso, Ana. Y tenemos el tiempo, vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar sus teléfonos, pero qué mejor que lo digan ustedes mismos, porque van a decir que ese ya se la aprendió. Claro que sí, pues la gente que le quiera escuchar en vivo nuestra música, nos puede contactar a los números 55, 29, 60, 24, 68. O bien encontrarnos en las redes sociales como, bueno, en Facebook está la página oficial Trío Son de Café, o nos pueden encontrar como Abel Hernández, Ana Hernández o Alfonso Hernández. Bueno, ¿y en dónde tanto han estado? Así en menos de 3 minutos, o lo que cante un gallo. Centro Nacional de las Artes, Culturas Populares, Bellas Artes, allá en Pachuca. ¿En dónde tanto han estado? A ver. Pues más que nada, a nosotros lo que nos llama más la atención es ir a tocar a los pueblos, que sí hemos ido a bodas,
a bautizos, pero sí, lo que más nos llama la atención nosotros es ir a nuestra tierra natal. De hecho, vamos a ir para allá en el mes de agosto en una boda. Ajá, mira, sí. Van a estar, ya están contratados. Están desempacaditos de Michoacán. ¿Qué fueron a hacer a Michoacán y cómo les fue? Bueno, pues fue un bautizo. Nos fue muy bien, fue un evento bonito. Quisieron oír la música de tradicional de nuestra tierra también, sí, para conocer un poco de nuestra cultura. ¿Qué parte de Michoacán fueron? En Morelia. Morelia. Sí, de hecho el señor que nos contrató, o sea, contrató tres grupos diferentes, una banda de allá, un sonido para los jóvenes y ahora sí que para la gente. Para el zapateado. Ajá, y, sí, que bailan muy bien y nos ven muy, muy bien. ¿Tienen ya un disco? Tenemos dos discos. Dos. Ándale. Discos. El primero se llama Tradición y Homenaje. Sí, y bueno, este es el más reciente que sacamos. Se llama Nuestras Raíces Huastecas. Sí. El primero está compuesto. ¿Cuántos huapangos integra? El primero viene un poco variado. Viene un poco variado. Algunos temas son de mi autoría y unos temas, ya los metimos así, por ejemplo el huapango del caimán, sí, y pues viene variado. Ya el segundo que grabamos ya trae más música de danza y ahora sí que huapangos más populares, más conocidos. ¿Dónde se encuentran sus discos? ¿Dónde los podemos adquirir? Bueno, pues los tenemos solamente nosotras. Ustedes somos distribuidores. Sí, porque los otros no entregan cuentas. Sí, es que todavía no se venden. Pues enséñamelos, ¿no? Es que están en almacén. Pues, ¿cuándo se van a vender? Pues si ya los vendieron antes. Sí. Bueno, otra pieza, porque se va a este tiempo otra vez. La cerramos con ahí se van al corte. Y bueno, ustedes deciden. Sí, ahora. Las tres huastecas. Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrillo en hoja, prenderlos con pedernal. Aquel que mejor lo moja más sabroso fumará. Corriendo por el venial, mientras lloran los violines, no cambian.